después de estas valoraciones que el público dominicano le ha dado a Premio Soberano este 2017, ¿qué entiendes tú que debe de cambiar la Asociación de Cronistas de Arte? ¿Qué cosa debe de implementar? ¿La forma de votación? ¿Debe haber una reingeniería tú de manera particular? Un tema delicado y complejo a la vez, y quizás un poquito larga la posible opinión mía. Mira, yo no debo hablar mal de los miembros de Acroarte, de la Asociación de Cronistas de Arte. Yo siempre trataré de hablar de manera positiva, porque sería quizás, entre comillas, un mal agradecido hablar mal de ellos. 27 años siendo nominado año tras año y me han dado una valoración especial. Muchos premios he ganado, muchas estatuillas y muchas nominaciones, mínimo 2, 3, 4, hasta 6 nominaciones en el año. Pero yo sí pienso que debe como fusionarse con el pueblo. Mira eso, lo de Mozart y Chedi. Ahí ganó Mozart porque ganó Mozart, ¿entiendes? Y si ganó Mozart fue porque el pueblo entendió, la gran mayoría, que es la gran mayoría que digo yo. Entonces se ha hablado mucho, se ha lastimado mucho, se ha hablado mucho de los cronistas de arte, de los miembros de Acroarte. El pueblo tenga razón o no, los medios tengan razón o no, es un tema muy complejo, muy profundo. Yo simplemente tengo que decir que ojalá que para una próxima premiación, sea con aquel o con aquellos, mejoren las cosas. Lo digo por el eco que se ha generado del pueblo dominicano y la gran mayoría de medios de comunicación. Una de las cosas importantes es que tú no bien inicia el año cuando tienes un tema, tienes un video nuevo, y yo quiero, exactamente, quiero que hablemos un poquito y me adelante para nuestra gente de La Tuerca, quién te está trabajando el video, cuándo tiene por lo menos una fecha próxima de lanzamiento, mi querido Eddie. Claro que sí, la canción mía, Para Toda la Vida, ya tiene un mes y medio en la radio. El video lyrics lo lanzamos hace 2 semanas y este viernes vamos a filmar, a rodar el videoclip de Para Toda la Vida. Y el productor Fernando Blanco, nueva vez, me prometió que 2 semanas después de la filmación de este, me va a entregar el máster de este video para ser lanzado, previo con una promoción de expectativa y todo esto, lanzarlo para todo el mundo. Pues como siempre, agradecerte un momentito para nuestro espacio y tus valoraciones son importantes. No, con mucho cariño, tratar de que sea de siempre ser objetivo, pero con respeto. Con respeto a todo el pueblo dominicano, a todos los medios de comunicación, a todo lo que tiene que ver con este mundo de la farándula, que a veces te jala, a veces te lleva para allá. Así que abrazo para todos.